Hola amigos, amigas, queridas, queridos de Ecos Rock. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Luis, te saludo con mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Pues fíjense que ya ven que han ocurrido sucesos muy lamentables en nuestro país y pues esto nos ha hecho en un momento determinado cambiar un poco la atención de nuestro sitio para, en la medida de nuestras posibilidades, pues también colaborar en el apoyo a todos nuestros compatriotas que han sufrido los embates de estos fenómenos naturales, empezando por los huracanes y terminando por los recientes temblores. Inclusive, pues fíjense que Daniel y yo, el 19 de septiembre, sacamos una publicación, yo unas testimonios del temblor de 1985, de la experiencia que a mí me tocó vivir, no precisamente en el temblor, sino unos días después. Y Daniel escribió sobre Rodrigo González, un rockero mexicano que falleció en el temblor. Pero jamás en la vida nos llegamos a imaginar o a suponer que ese mismo día pues ocurriría un temblor de consecuencias tan devastadoras como el de 1985. Consecuencias del movimiento del planeta, ¿verdad? Algo que pues debemos de ir asimilando y entendiendo conforme pasan los tiempos, porque pues esas son cosas que nos seguirán acompañando, ¿verdad? Mientras nosotros estemos viviendo de este lado del planeta, así serán. Bueno, pues precisamente por eso y dado alguna problemática que tuve con la compañía telefónica, no podía yo transmitir por datos. Y a mí me gusta las transmisiones de Periscope hacerla por datos. Entonces, pues eso hace que hasta ahora comente con ustedes la columna que nos faltaba de la edición del 16 de septiembre y que es precisamente una cobertura que hace Daniel Suárez con la diligencia que lo caracteriza sobre una banda tributo de rock, banda tributo a esa banda metalera de Kiss. Y es algo bien interesante porque ahorita que yo comento con ustedes algunos aspectos sustanciales de la columna, nos damos cuenta que, pues afortunadamente, cada vez son más los músicos, en este caso mexicanos, que son estudiosos de la música, es decir, no son líricos, no son improvisados, no son de oído nada más, ¿verdad? Sino que ya se han alimentado de la teoría de la música en sus diferentes fases y que saben leer y escribir la música. Entonces, eso le da pues un plus, ¿verdad?, a nuestros grupos y de alguna manera pues nos pone a la par de muchos grupos internacionales cuyos integrantes son estudiosos de la música. Entonces, bueno, antes que nada y como siempre lo hago, vamos a cambiar la cámara. Recuerden, esta es nuestra página Ecos Rock. Búsquenos en Face. Ya aquí tenemos notificaciones de nuestros cuatachos. En un momento terminando esto, nos dedicaremos a responderlos. Agradecemos mucho todos los comentarios que externan de nuestras publicaciones. Ya saben ustedes que entre edición y edición, pues les ponemos noticias, fotografías. Aquí está el Pachuco, el Festival en Puebla,
la conmemoración del 2 de octubre con las palabras de Jacobo Zabludowski, porque recuerden que Eco Rock es un sitio que además es académico. Entonces ahí está también la diferencia con otros sitios de rock. Así de que nuestra tendencia es también a dar a conocer de manera académica pues muchos aspectos que giran en torno al rock y a la música, ¿verdad? Recuerden, a punto ya de entrar en los comentarios de la columna de Daniel, ahí está. Recuerden que nuestras ediciones son el primer y el tercer sábado de cada mes. Así es de que este sábado es el tercer sábado de octubre, por consiguiente habrá una edición de Eco Rock que, les adelanto, tiene tres apariciones nuevas. Una de ellas es una reaparición de mi querido amigo y colaborador Pato Rascón, pero en su faceta de dibujo. Y los otros dos son una chava gringa que se llama Linda Link, popera, una jovencita, y un trío que se llama CMD, Consider Me Dead, unos chavos poperos que pues se han puesto en contacto con Eco Rock vía Twitter. Vamos a ver cómo funciona. Ya hemos presentado algunas propuestas con el afán de apoyar, ¿verdad? Ha habido grupos nacionales muy buenos, Vallejel, TMP, Clover, El Fausto, en fin, que nosotros estamos apoyando para que conozcan, ¿verdad? Y pues la excepción no se presenta con grupos extranjeros, así es de que pues les damos la oportunidad, ¿verdad? Veamos cómo funcionan estos grupos ahora en nuestras ediciones. Muchas gracias por los corazones, ¿eh? Bueno, pues vamos a entrar en materia con la columna Psicoterapia de Rock Intensiva por Daniel Suárez, que se llama Dress to Kiss, Rock Band Tribute, Noche de Shock Rock en Jalapa, Alive 3. Fíjense que narra Daniel que el shock rock es un género del rock que ha sido una propuesta muy importante para el ámbito musical y de las artes escénicas en general. Esta propuesta diversa y muy creativa combina el hard rock con elementos teatrales, es decir, se desarrolla a partir de presentaciones con diversas temáticas para actuarse en vivo. Esta manera particular de caracterizarse con maquillaje, máscaras y atuendos son algo muy representativo en este género. De acuerdo a la historia, se sabe que el primer artista de rock de impacto o de choque, shock rock, fue Screaming Jay Hawkins, que a partir de I Put a Spell on You, de 1957, es esta rola, rompió el esquema de los shows en vivo saliendo de un ataúd y cantando con un micrófono con forma de cráneo, acompañado de detonaciones con bombas de humo, así como otros efectos pirotécnicos. Recuerden que aquí les ponemos ligas de YouTube para que ustedes, conforme nos van leyendo, entren a esas ligas y disfruten de los videos que ahí se les ponen. Entonces, a partir de esto, pues van surgiendo diversos artistas, diversos intérpretes, diversos músicos del rock que van apuntalando, por así decirlo, pues esta nueva manifestación del rock. Muchas gracias por los corazones, muy padres. Y dentro de estos, pues fíjense, empezamos con The Who, con The Move, inclusive con Jimi Hendrix cuando quema la guitarra en el mítico festival de Monterrey, ¿verdad? Y pues con Iggy Pop, que a pesar de que se caracteriza como por ser un músico un tanto cuanto violento por la energía que transmite en sus shows, que incluso pues llega a mostrar lo que alguien llama como las partes nobles
del hombre, ¿verdad? No sé, pero así les dicen las partes nobles. Pues Iggy Pop las enseña y ustedes tienen aquí el... ¿cómo se llama? El video donde aparece este detalle de Iggy Pop. Más adelante surge otro músico muy importante del cual ya hemos hablado aquí en Ecos Rock, que es ni más ni menos que Alice Cooper. Y con Alice Cooper, pues el show de este glam rock o shock rock, como se llama también, es cuando despega, ¿verdad? Despega de una manera fenomenal. Y Alice Cooper se convierte como en un músico icónico, en un músico muy importante que pone una gran propuesta. Inclusive la columna que yo escribí acerca de Alice es un álbum que no es el más famoso de sus álbumes. Es el de El Músculo del Amor, que tiene una portada muy especial de cartón, pero que además es el único álbum de Alice Cooper que es un álbum conceptual. Entonces vale la pena que se echen ustedes un clavado, si no leyeron la columna, la lean para que entonces entiendan en ese momento el concepto de Alice Cooper, cuando precisamente es la última manifestación de Alice Cooper como banda. De ahí él se separa y adopta ya la personalidad de Alice Cooper. Bueno, después de este surgen grupos como Wasp, Twisted Sister, Black Sabbath, King Diamond, Venom, Iron Maiden, Marilyn Manson, que en las noticias de Ecos Rock, pues ustedes vieron que lamentablemente tuvo un accidente ahí en su última actuación, pues esperemos que se esté recuperando, ¿verdad? Porque pues es un rockero que ha contribuido también, ¿verdad?, en la música que a nosotros nos apasiona. Otros músicos son, por ejemplo, Gigi Allin, Rammstein, Rob Zombie y Slipknot, que precisamente con Slipknot hay un gran detalle, porque son de los primeros músicos que colaboran con nuestro país para el apoyo de los damnificados. Y hay una foto que se pone y un comentario ahí que dice: miren a los satánicos lo que hacen. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de la importancia, entonces, de lo que es el rock, como, en este caso, un acto de solidaridad con la humanidad y en particular con los mexicanos. Muchas gracias a estos chavos. Bueno, entonces, resulta ser que allá por el año de 1973 en Nueva York surge un grupo que es formado por Gene Simmons, que es un bajista, y Paul Stanley, que es un guitarrista. Ellos forman a Kiss y le dan un toque particular, que es actuar o tocar maquillados. Y entonces crean unos personajes que son, y ahorita les digo quiénes son los otros músicos que se les unen: al demonio, que es Gene Simmons, a Starchild, que es Paul Stanley, al hombre gato, que es Peter Criss y después Eric Singer, a Spaceman o Space Ace, que es Ace Frehley y después Tom Heyer, a The Fox, que es Eddie Carr, y a The Wizard o The Ant Warrior, que es Vinnie Vincent. Como ha sucedido con muchos grupos, Kiss no es la excepción y ha tenido cambios en sus alineaciones, y estos son algunos de estos. Pues bien, fíjense que habrá ya oportunidad de que platiquemos con ustedes ya muy a fondo en la biografía de Kiss y en su trayectoria, por supuesto, pero esto que les platico hasta este momento es para darles un marco de referencia de lo que es
Dres to Kiss, la banda tributo hacia Kiss, cuya música de fondo es la que estamos escuchando. Pues fíjense que hay unos chavos mexicanos que son, le pone aquí Daniel, fieles fanáticos de la música y del performance de Kiss, y son Mario Sol, que se caracteriza como Spaceman en la guitarra, Rodrigo Hernández como el Catman en la batería, y en la voz Miguel Mesura, el demonio en el bajo, y Ricky Rueda en Starchild, quien toca la guitarra. Estos chavos, como les decía, pues ya tienen alguna trayectoria en algunas bandas hasta que se identifican y deciden lanzar este proyecto. Y fíjense que estos chavos, aparte de dedicarse a la música, se dedican a otras labores sociales, académicas y culturales, lo que yo les comentaba inicialmente. Ricky Rueda, por ejemplo, es publirrelacionista. Miguel Mesura es contrabajista en la Filarmónica de Boca del Río. Rodrigo Hernández es abogado y Mario Sol es biólogo y docente de bachillerato. Entonces, pues es una amalgama de profesiones bien interesante que aterriza, en este caso, en Dres to Kiss. Pues fíjense que el 1 de septiembre, aquí en Jalapa, en un lugar que se llama Escape, estos chavos de Dres to Kiss presentaron el show Alive 3, que ya ha tenido diversas presentaciones, y esta es la tercera de ellas, la cual se desarrolló pues con un buen número de chavos que acudieron a escucharlos, entre ellos Daniel Suárez. El video con el que abrí la edición de este momento es precisamente del show, e insisto, la música que estamos escuchando de fondo es del mismo. Bien, Daniel se contacta con estos cuates y les hace unas entrevistas, y algunos aspectos sustanciales son que, por ejemplo, Mario Sol dice que él desde niño escuchaba los discos de Kiss en la consola de un tío y soñaba con llegar a tocar para mucha gente. Miguel Mesura dijo que desde niño ha estado en contacto con la música. Pero también dice que interpretar a Gene Simmons es muy cansado porque requiere de una preparación física y mental. Y es comprensible, dice, puesto que yo tuve la oportunidad de ver sus trajes con los que personifican a la banda, y les puedo describir que implica un esfuerzo extraordinario portar el atuendo por muchas horas con el calor del escenario y del público. Otras cosas que nos dicen, por ejemplo, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es tocar aquí? Muchas gracias por los corazones. Pues dicen que no es nada fácil, ¿eh? Nos esforzamos por tocar las canciones como las toca la banda, vestirnos como lo hace la banda en vivo y sentirlo. Pocas bandas pueden hacerlo, ¿verdad? Refiriéndose a bandas tributo. Y así, ¿verdad? Se va desarrollando la entrevista, y otra parte interesante es cuando le pregunta a Miguel pues cómo le hace, ¿verdad?, para tocar música en una filarmónica y música en una banda de rock. Pues es una combinación interesante, ¿verdad?, y que pues afortunadamente ya hemos platicado con ustedes de muchos músicos que se han formado, músicos del rock que se han formado en música clásica y que trascienden a la música del rock. Entonces yo insisto, el rock no es una música así
que digamos nada más es de un acorde o dos, tres, cuatro, cinco, ¿eh? Es una música que es muy elaborada, muy revolucionada, muy interesante, según el estilo de rock que se trate. Entonces, bueno, pues aquí este cuate pues nos da la razón, ¿verdad? El chavo que interpreta a Peter Criss, que dice, pues yo cuando vi al grupo me quedé impactado y me identifiqué con ellos. Y pues si ustedes me vieron, por ejemplo, ya para no ir muy lejos, cuando Peter Cetera ve a Chicago, se impacta y dice, puta, pues yo le quiero entrar, ¿verdad? Pues es un caso similar. Y así sucesivamente, entonces, el show de Dress to Kiss, pues se integra por un buen número de rolas, en concreto 21 rolas de Kiss. Entonces fue un show bastante completo. Y ustedes, si entran aquí a la columna, tienen las ligas de todo el show prácticamente. Dice Daniel, ya para cerrar nuestra edición de hoy, que por una parte él se divirtió mucho, y por otra parte agradece a los chavos de Dress to Kiss pues la apertura que tuvieron para realizar esta reseña. Pues es una oportunidad, ¿verdad? Afortunadamente Ecos Rock ha ido cobrando una muy buena importancia en la presencia de páginas de rock, que, como les digo, nuestro concepto es más global, ¿verdad? No estamos clavados solamente en el rock, sino en muchas manifestaciones del arte. Así es de que, queridos amigos, queridas amigas, yo les agradezco mucho su atención. Vamos a despedirnos, como siempre lo hago, mostrándoles la página para que ustedes tengan bien a verla, entrarle, darle me gusta. En estos días hemos tenido un chorro de nuevos amigos, ya vamos rumbo a los 500, pero los alcances de nuestras ediciones llegan hasta los 7000 cuatachones. Muchas gracias. Entonces, vamos a cambiar la cámara. Gracias, Luis. Esta es la página. Aquí los esperamos. Y los dejo con un pedacito del show. Nos vemos en unos días. Si tienen a bien, este sábado a partir de las 10:50 es la edición de Ecos Rock correspondiente al tercer sábado de octubre. Perdón. Sí, de octubre, ¿verdad? Y nos vemos. Me despido como siempre de ustedes, diciéndoles sean felices, chao, nos vemos pronto.